Este video llega gracias a un amigo que me preguntó lo siguiente. Hola, Johncito, espero que se encuentre muy bien. Espero que todo en su vida le esté marchando según los planes. Johncito, es que me comunico con usted porque me interesa armar un PC, weón. Lo quiero con una gráfica aceptable, un procesador bueno. Si se puede streamear, sería perfecto, y jugar a la vez, sería perfecto. Y que no pase de dos palos, si se puede. Y si se puede con pantalla, sí se puede. Es que tengo actualmente una pantalla que tiene un VGA, pero no sé cuántos hercios de esa pantalla. Pero pues lo que me interesa en este momento es el video, weón. Video, procesamiento y capacidad. Te quiero mucho. Es un reto un poco complicado. Una PC gamer por ese precio es el sueño de muchos. Pero me di a la tarea de intentarlo y después de un buen rato de indagar, buscar, comparar, logré encontrar una configuración bastante aceptable. Bueno, ¿qué digo aceptable? Una configuración muy buena para una PC gamer capaz de correr casi todo en calidades media altas a más de 60 FPS en Full HD. Decir que el ensamble no lo verás en este video. Únicamente mostraremos las piezas que tengo en mente usar. Ya le pasé el presupuesto a mi amigo y de él dependerá si hacemos el trabajo o no. Con esto dicho, empecemos. Partamos diciendo que los componentes que usaremos son nuevos, entonces todo bien por aquí. En estos casos donde la economía prima, me inclino a comprar por Amazon. Es un sitio web que no necesita presentación y algunas cosas pueden salir muy económicas por aquí. El primer componente a elegir será la board. Las características que necesito aquí son las siguientes: primero, que esta sea compatible con los Ryzen 5000. Lo segundo es que sea de buena calidad, tampoco queremos irnos por algo muy barato. Es relevante que sus integrados sean duraderos y resistentes, y por ello creo que esta ASUS Prime B550M-K es la mejor opción. Primero, una marca de mucha fiabilidad. Segundo, su chipset es compatible con la serie 5000 de AMD. Tercero, cuenta con 4 ranuras para memoria RAM. Esta puede soportar 128 GB en quad channel, o sea 32 GB por módulo. Cuarto, tiene puertos USB de alta velocidad, concretamente USB 3.2 generación 2. Y quinto, posibilidad de agregar 2 unidades M.2. Una opción bastante completa y de lo mejorcito que puedes encontrar por este rango de precio. Y es que esta tiene un costo de $99.99, o sea, $100. Cabe resaltar que al final se pagan $2 de más al momento de hacer tu compra. Este pago se refiere a una garantía o algo así. Al final tampoco es mucho y su precio sigue siendo razonable. Este pago también se verá reflejado en los demás componentes, pero dependiendo de cada componente se paga menos o más. Pero no te preocupes porque el precio total lo estaré dejando con el costo adicional. Antes de seguir con el video, invitarte a nuestro hermoso servidor de Discord, en donde tendremos 3 propósitos fundamentales: preguntar, aconsejar y pasarla bien un rato. El enlace te lo estaré dejando en la descripción de este video. Con esto dicho, prosigamos. Ahora pasemos al cerebro de este ensamble. Necesito un procesador bueno, algo que acompañe de manera formidable a la gráfica que tengo en mente, incluso una más potente que esta. Y me encontré con esto, un AMD Ryzen 3 4100. La razón por la cual lo escogí es el rendimiento con relación a su precio. Es un procesador 4 núcleos, 8 hilos, que es capaz de alcanzar velocidades que rondan los 4 GHz. Cuenta con la arquitectura Zen 2 y tiene un consumo de 65 watts. Su PASMAR es bastante alto teniendo en cuenta su precio. Si te preguntas por qué no me fui por algún procesador de Intel, pues simplemente no encontré uno que le igualara en este precio y en rendimiento. Para la memoria RAM tenemos estos dos módulos de 8 GB cada uno de la marca Silicon Power. Estos son los que uso en mi PC, solo que yo tengo 32 GB de RAM, pero la marca y referencia son la misma. Y puedo decir con total seguridad que por su precio, algo inquietante, son buena marca. Estos valen $32.97. Ahora, al momento de comprar un producto por este rango de precio, es importante que lo hagas por paquetes para que no te cobren envío. Como SSD usaremos este NVMe de 512 GB de la marca Silicon Power. Este es el modelo A55, sus velocidades de escritura y de lectura son bastante altas, así que con esto no tendremos ningún problema. Windows encenderá rapidísimo al mismo tiempo que tus juegos y programas van volando. Este vale $37. De la misma forma, te aconsejo que lo compres en conjunto con otro producto, como la board, para que no te cobren el envío. Para la fuente de poder tenemos esta Apevia de 600 watts. Lo sé, tal vez la marca no te resulte familiar, de hecho, puede que sea la primera vez que la escuchas, pero por la calificación, precio y certificación 80 plus bronce, yo la compraría sin pensarlo, además de que un amigo de un amigo la tiene y sus comentarios son bastante buenos a nivel general. Cuando se le queme yo les estaré avisando. Nah, mentiras, puedes comprarla con total seguridad.
Ahora viene la cereza del pastel, tal vez lo que muchos estaban esperando, la tarjeta gráfica. ¿Cuál habrá escogido este pendejo? ¿Una GT1030? ¿Una poderosa GT730? No, seguro debe ser una GTX 1630. Nada de eso, Nvidia tiene muy buenas tarjetas gráficas gama alta, eso nadie lo va a negar, pero en la gama media, o más bien en la gama baja, la verdad es que no destacan. Por otro lado, AMD tiene tarjetas gráficas muy económicas, capaces de ofrecernos un rendimiento exageradamente bueno a precios razonables. John, esas tarjetas gráficas tienen muchos problemas con los controladores. Sí, en algunos casos es así, pero todo tiene solución en esta vida. Yo personalmente no suelo actualizar los controladores, y si están molestando los desactualizo a versiones más antiguas. No me complico la vida. Además, los percances que he tenido siempre han tenido solución, y rara vez me ha pasado esto. Y con esto dicho, les presento la tarjeta gráfica, nada más y nada menos que una RX 580. No hay otra que la iguale en precio y rendimiento. No lo digo solo yo, el que haya tenido esta gráfica en sus manos sabe de lo que es capaz. Y es que además de contar con 8 GB de VRAM que están de perlas para jugar a casi todo sin problema alguno, su ficha técnica a nivel general es muy buena. Un detalle muy importante a tener en cuenta es la ensambladora, esto definirá mucho la calidad del producto final. Personalmente les recomiendo que no se fijen en el precio más bajo, de por sí esta gráfica ya es muy barata, más bien mira la calificación que tenga esta, esto ayudará muchísimo. El chasis lo dejaré a tu gusto y presupuesto, sin este último, el total del ensamble sería este. Económico, ¿verdad? Y si quieres ahorrar aún mucho más, yo personalmente me pasaría el RGB y el diseño por las pelotas, y me compro un gabinete de $20, al final lo que necesito es meter todo esto en él. En la descripción del video te estaré dejando unas opciones que pueden resultar interesantes, de hecho todos los componentes nombrados estarán en la descripción de este video. Con esto daríamos por culminado el ensamble. Evidentemente no me alcanzó para integrarle un monitor a mi amigo, pero no seas mamón, esta PC está barata a morir. Pero no está de más decir que si tienes mejores opciones, déjalas en la caja de comentarios, de esta forma estarás ayudando a la comunidad que apenas está iniciando en estos vastos mundos y quiere armar su primera computadora calidad-precio. Yo ya dejé mi pequeño aporte, espero te sirviera de algo. Recuerda que puedes suscribirte para recibir más videitos como estos, y si quieres y puedes, también deja tu hermoso y poderoso me gusta, esto en serio ayuda muchísimo. Se cuidan, tomen agüita y no la palmen aún. Y esto fue todo.